Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Este viernes se inicia la batalla porque Donald Trump ya es presidente de Estados Unidos y se librará una lucha intensa de México y el mundo contra el fascismo del nuevo gobierno norteamericano. Así las cosas, inicia la batalla contra el muro en la frontera norte de nuestro país. Se desata de hecho la discriminación por parte de la llamada supremacía blanca y sobre todo la expulsión de cientos de miles de emigrantes, y se inicia la guerra comercial, se afecta la economía en el planeta. Ahora todo depende del pueblo mexicano y sobre todo del gobierno de Enrique Peña Nieto, que tiene que negociar exportaciones e importaciones, el TLC y el impedimento de la construcción del muro, entre otras muchas cosas. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas.